esta técnica es pintar sobre la piel prácticamente, ¿verdad? Lo que utilizamos son materiales especiales, pintura a base de agua, y también usamos o colaboramos con modelos que más que nada se desenvuelven en el ámbito escénico también, ¿verdad? Porque ellas son las que pueden mostrar al final nuestro diseño en la piel. Y también es un arte efímero porque dura muy poco, ¿verdad? Este arte se quita con el agua. Entonces lo que hacemos es registrarlo por medio de fotografía y videos. Es basada o inspirada en el mural de Rina Lazo, que se llama Tierra Fértil, que fue trasladado aquí al Museo de la Universidad de San Carlos. Entonces nos inspiramos en su temática de la naturaleza, de la tierra fértil, para crear diseños que se adapten a un cuerpo, ¿verdad? Como es la técnica de pintura corporal. Vamos a estar interpretando un body paint en base a honor a Rina Lazo, ¿verdad? Entonces vamos a pintar algo que esperemos que esté a la altura de la situación, pero es un poquito complejo porque creo que es parte de la obra, ¿verdad? Tratar de interpretar la idea que yo traigo con un cuerpo, entonces las formas, con lo que ella es, con su tamaño. Lo estuve pensando toda la semana, tengo una idea, pero yo sé que en el momento pues voy a tratar de acoplarme también a las otras dos artistas que están conmigo, ¿verdad? Porque no es solo una obra mía, sino vamos a tratar de incorporarlas. Entonces es una cuestión más de construcción colectiva también. Estoy como muy emocionada de poder representar a la mujer de una manera como de más natural, ¿verdad? Colorida y también tratar de plasmar un poquito el mural de Rina Lazo. Me inspiré bastante en las plantas medicinales, que es la manzanilla, porque pienso que como mujer siempre tenemos como etapas de sufrimiento, y la manzanilla o hacerse un té de manzanilla es como algo curativo.